en medio de nuestra expedición por tus asombrosas playas de intrigantes colores, tus selvas, tus paisajes. Entendimos lo vulnerable de la naturaleza que te rodea y lo vulnerable de las comunidades que te habitan. Siempre he pensado en el poder que tienes de transformar y hoy admiro el superpoder que tienes de renacer todos los días. Renacer porque increíblemente a diario existen enormes riesgos que amenazan tu majestuosidad y la de los mágicos seres que recorren tu inmensidad. El Golfo de Triuca es uno de esos lugares claves para la lucha climática en Colombia y en el mundo. Es un lugar rico en biodiversidad, un lugar con una riqueza cultural que le aportan unas comunidades indígenas, unas comunidades afro. Es un lugar para mostrar, ya que la mayoría del desarrollo que hay en el territorio es un desarrollo que ha salido de la comunidad. La comunidad ha propuesto los modelos de desarrollo. Como colombianos deberíamos de apoyar de manera diferente y permitir que estas comunidades se desarrollen y que no lleguen megaproyectos que puedan afectar su manera de vivir. Vinimos a un lugar que inentendiblemente pudo no existir. Y por eso, hoy queremos unir nuestras voces para abrir los ojos y convencer al mundo de no seguir atentando contra tu ecosistema. Se debe pensar en alterar el transcurso de un mar. Afectando un mar podemos destruir una comunidad, podemos destruir un territorio, podemos destruir una cultura. La naturaleza es vida, la naturaleza entiende totalmente todo lo que pasa dentro de ella. Entonces cuando tú atacas a un mar, atacas a un río, atacas un territorio, ella también tiene su defensa. Y es donde nosotros podemos mirar de que pasan todos los problemas de naturales que decimos, ¿por qué pasó esto? Este mágico lugar llamado Triuca representa para quienes viven a tus orillas y quienes habitan tu profundidad, biodiversidad, vida, luz, esperanza. Para reconocerte como dador de vida, para darte las gracias, para pedirte perdón. Y por último, para comprometernos contigo, comprometernos a quitarte menos y a darte un poco más como símbolo de gratitud a la generosidad con la que nos bendices a diario. A ser tus guardianes y a defenderte con todas nuestras fuerzas de las inexplicables ideas de atentar en tu contra, de aquellas iniciativas que vulneran y rompen con la naturaleza diaria de tus olas.